convidada de hoje do projeto Viva Voz é Maria Ángeles Durán, uma referência internacional em matéria de igualdade na ciência e nas políticas públicas, tendo sido pioneira nos estudos sobre o trabalho não remunerado, a situação social das mulheres, o uso do tempo por homens e por mulheres, as questões do cuidado e a sua relação com o envelhecimento populacional. Maria Ángeles Durán foi professora catedrática na Faculdade de Ciências Económicas da Universidade de Saragossa e foi fundadora e diretora do Instituto de Estudos sobre a Mulher, da Universidade Autónoma de Madrid e da Cátedra Unesco Políticas de Igualdade. É doutora honoris causa pelas Universidades de Valência, Autónoma de Madrid, de Granada e de La Rioja. Maria Ángeles Durán é investigadora ad honorem do Conselho Superior de Investigações Científicas de Espanha e, nesse país, recebeu o Prémio Nacional de Investigação para as Ciências Sociais, Económicas e Jurídicas e, recentemente, o Prémio Nacional de Sociologia e Ciência Política. Foi uma das fundadoras da Associação Mulheres Cientistas e Tecnólogas e a primeira mulher a presidir a Federação Espanhola de Sociologia. Investigando nas áreas das ciências políticas e económicas e da sociologia, o seu livro, La riqueza invisible del cuidado, de 2018, constitui um marco científico e as suas novas propostas são um desafio à ação do poder político para as próximas décadas. A entrevista é conduzida por Teresa Alvarez, membro do Grupo de Investigação em Estudos sobre as Mulheres, Género, Sociedades e Culturas da Universidade Aberta. Maria Ángeles Durán, muchas gracias por estaréis con nosotras aquí durante este tiempo. Y para empezar nuestra charla, te quería hacer una pregunta que te han hecho muchísimas veces, claro, y que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidado, del cuidado? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra, este concepto? No solo para la vida de todos los días, para hablando específicamente para la ciencia económica y para la política económica. Pues es, bueno, estoy encantada de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado a compartir este tiempo con vosotras. Es una pregunta muy pertinente porque en estos momentos, cada vez que hablamos del cuidado, depende de dónde estemos para que quiera decir una cosa diferente. Si estamos en un contexto sanitario, sobre todo de enfermería, al hablar del cuidado quiere decir sobre todo ayuda para desempeñar las actividades de la vida diaria. De hecho, se pone con las siglas AVD y esto significa sobre todo lavar a un enfermo o darle de comer, o ayudarle con un andador si no puede moverse, o en todo caso acompañarle a hacer alguna gestión muy sencilla y próxima. Pero si estamos en otro contexto distinto, ya significa otra cosa. Cuando se está haciendo estudios, sobre todo en el ámbito de la economía, ya no estamos pensando en enfermos, sino en todo tipo de personas, niños, enfermos, mayores, pero también gente sana, adultos sanos, hombres, mujeres. Y en esos casos, por ejemplo, el diccionario de la lengua española de la Real Academia da una definición y, sin embargo, el diccionario de uso del español de María Moliner da una definición más amplia, ¿no? Con el diccionario de uso de la lengua, el cuidado es sobre todo estar atento para que no le suceda nada malo al otro. Mientras que en el diccionario de la lengua de la Real Academia es más activo, o sea, trata más de hacer cosas. Pero en el diccionario de uso es más amplio e incluye estar pendiente para que no suceda ningún daño. De modo que el principal problema que tenemos ahora mismo conceptual es precisamente ponernos de acuerdo. Porque además, por ejemplo, en Europa, que hacemos tantas políticas comunes que vienen de Bruselas, o en fin, que se trata de hacer una armonización, es muy difícil traducir exactamente en todas las lenguas europeas la palabra cuidado. Si lo usamos en francés,
lo más frecuente es que se entienda en el sentido que he dicho antes de enfermería, o sea, le suan. Pero el care inglés es más parecido al cuidado amplio en castellano. Si usásemos el alemán, pues entonces ahí hay un componente que no lo hay tan claramente ni en español ni en portugués, que es preocuparse. O sea, es la dimensión de acompañar afectivamente al otro. Así que cuando lo traducimos siempre hay ligeras diferencias y cuando lo llevamos a las estadísticas, esas diferencias pueden hacer que nos salgan cifras muy distintas porque en realidad nos estamos refiriendo a cosas diferentes. Bueno, y conectado con este concepto, tú has creado un nuevo concepto con un significado social, que es el concepto de cuidadoriado. ¿Por qué has sentido la necesidad? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué has sentido la necesidad de crearlo? Sí, he sentido esa necesidad porque quería darle una dimensión más profunda, más sociológica, más estructural, porque, claro, la mayor parte de los estudios o de la gente cuando habla de los cuidadores se está refiriendo a una relación individual entre la persona que cuida y la persona que es cuidada, que generalmente tiene una base moral, ¿no? Es la obligación o el afecto, la responsabilidad. Y yo te quería destacar que no solo se trata de una relación entre persona y persona, sino que se trata de una, digamos, de un rasgo de nuestras estructuras sociales, en las que hace falta que haya un grupo bastante numeroso de personas cuya función social y económica principal sea precisamente dar cuidados. Y lo he llamado así, con esa palabra en concreta, porque he querido hacer una asociación de ideas con otros grupos sociales que han sido definitorios de algunas épocas, aunque después han dejado de serlo. Por ejemplo, campesinado, hace 300 años era un grupo social importantísimo y toda la sociedad dependía de ellos, si no, no comerían, aunque no tuvieran un estatus alto. Y después, con la revolución industrial, vino el proletariado, que eran los trabajadores de la industria, básicamente, ¿no? También en parte el proletariado agrario, pero sobre todo el proletariado industrial. Entonces, yo he querido preguntarme si en el siglo XXI está surgiendo una clase social nueva en las sociedades avanzadas, como Portugal o España, en las que, precisamente porque hay una longevidad grande, aparecen segmentos nuevos de población que necesita cuidados durante mucho tiempo, que tiene dificultad para pagarlos, que no es tan claro si por razones familiares va a estar bien cubierta esta necesidad de cuidados y que a su vez requiere pues esto, una especie de ejército de trabajadores del cuidado que hasta ahora es casi invisible, no tiene apenas derechos políticos, no se considera trabajadores, en fin. Entonces he querido darle una entidad sociológica y política y económica para equilibrarlo con lo que tenía hasta ahora, que era sobre todo una, digamos, una perspectiva moral o psicológica, muy individualista. De todas formas, cuando hablas de las personas que cuidan en este sentido que has explicado ahora, tú haces una diferencia entre las personas que son profesionales y las que no son. Y en ese sentido, por alguna razón también, pero en ese sentido, te has preocupado hace muchísimos años con el uso del tiempo, que está conectado con ese cuidado no profesional. ¿Qué nos puedes decir de la necesidad de medir el uso del tiempo en el cuadro de la ciencia económica y de la relación entre la economía y las políticas públicas? Porque, vamos, los cambios vienen también mucho, no vienen sobre todo, pueden no venir sobre todo, pero vienen muchísimo de las políticas públicas, ¿no? ¿Por qué has sentido la necesidad de medir el uso del tiempo
conectado con esa otra preocupación tan central, que es el cuidado. Pues esa necesidad, yo creo que cuando empecé a tener hijos, fue cuando me di cuenta de que el tiempo es un bien tan escaso y que además nadie lo mide, el tiempo dedicado a satisfacer las necesidades de cuidado de otras personas. Y en concreto tuvo un momento, y es en una ocasión en que un niño recién nacido tuvo un problema de colitis, una diarrea muy fuerte, y hubo que poner en casa 6 o 7 lavadoras, todas seguidas, ¿no? Aquello me mostró que en aquel momento, pues casi en cualquier familia que tuviera hijos pequeños, o en algunos casos un anciano, o en fin, alguien enfermo, necesitaba hacer un grandísimo esfuerzo solamente para mantener limpia, ¿no?, la casa y la higiene de la persona. Y a partir de ese momento empecé a llevar un diario en el que apuntaba todo el tiempo que entre todos los miembros de un hogar dedicábamos, sin recibir dinero por ello, a nuestras propias necesidades de cuidado y sobre todo a las necesidades de cuidado de los demás. Y estuve mucho tiempo diciéndole a todo el mundo que quería escucharme y escribiendo y diciéndolo en la universidad que la economía es la ciencia de la escasez, que donde quiera que hay escasez, ahí hay que hacer un planteamiento económico y que tan escaso como el dinero es el tiempo. Y hacía falta, entre otras cosas, ya se estaba midiendo desde hace cientos de años, hay ordenanzas y legislación que dicen cuál es el tiempo máximo que debe de ser la jornada de trabajo, pero nadie decía nada sobre la jornada del que cuida. Y hubo una fecha importante, que es 1995, porque ahí en la Conferencia de Naciones Unidas de la Mujer de Pekín ya fueron muchos grupos sociales los que llevamos, por así decirlo, la propuesta de que había que cambiar el sistema de hacer el cuadro macroeconómico porque no se estaba teniendo en cuenta un recurso importantísimo que costaba mucho esfuerzo a quien lo ponía, que era el tiempo no remunerado. Y como el cuidado, la inmensa mayoría, se hace fuera de mercado, pues hacía falta medirlo, porque no había estadísticas de las jornadas, pues, con las encuestas de población activa o de fuerza de trabajo, que se llaman en otros países, están ya muy, muy bien hechas. Se hace en todos los países, hay reuniones de los estadísticos, salen con mucha frecuencia. En España, por ejemplo, la encuesta de población activa se hace cada 3 meses, ¿no? Y es magnífica encuesta. Y sin embargo, sobre el cuidado no había nada, absolutamente nada. Y como no había otro tipo de estadística, pues, tal como se dijo ya en Pekín, la mejor herramienta era medir el tiempo que se dedicaba a cuidar. Pero aún eso, pues, está costando mucho trabajo convertirlo en una medición como otra cualquiera, que se haga de modo regular y que se sepa cuándo se puede esperar los datos nuevos, pues, que no pasen 8 o 10 años entre una encuesta y otra. Pero eso quiere decir que necesitamos saber no solo el tiempo que nos lleva a hacer tantas cosas, sino también el valor que tiene ese tiempo, ¿no? O sea, lo que tú propones es que, mismo a nivel de la ciencia económica, que se introduzca un concepto nuevo y una forma de calcular la riqueza, la producción de los países, teniendo en cuenta algo que se produce en el sentido, no que tenga valor económico que se traducida en dinero, pero que tiene valor económico, ¿no?, porque sostiene todo lo resto. Eso quiere decir que lo que tú propones es calcular la riqueza de una otra forma, ¿no? Sí, y además es un cambio revolucionario, porque en nuestras facultades de ciencias económicas, básicamente lo que se hace desde finales del siglo XVIII, desde Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones, es considerar que la riqueza es la creación de mercancías, o sea, de productos o de servicios que se convierten a través del dinero en una forma específica de riqueza.
y hay toda una tradición que deja invisible todo aquello que no produce beneficio en ese sentido, de que se vende más caro de lo que ha costado producir. Entonces, yo tengo una visión mucho más compleja de qué es la economía, en la que entran, por ejemplo, los bienes y medioambientales, que creíamos que eran eternos y que no costaban nada, pero que lo mismo nos traen una pandemia que los mares y los ríos polucionados, ¿no? Y hay que incluir todos esos bienes que no pasan por mercado, pero que son escasos. Y en lo que se refiere al trabajo, cuando empezaron a hacerse las primeras encuestas de empleo del tiempo para España, la que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, la más reciente, que ya hace varios años que no la ha hecho, lo que nos dice es que el tiempo de trabajo no pagado es un 30% más alto en volumen al cabo del año que el tiempo de trabajo pagado, incluido ahí el que es pagado subterráneo, en negro, ¿no? Y el trabajo informal, todo tipo de trabajo que es pagado en dinero, hay esa diferencia. O sea, es un 30% más voluminoso en horas el trabajo no pagado. Pero todo está conectado con todo. Tenemos cuatro grandes sectores productivos en España, exactamente igual que en Portugal, que son, si vemos un manual corriente de economía, nos va a decir que lo primero las empresas. No, lo primero los hogares, en cuanto aceptemos que lo que hacen es algún tipo de producción económica. El Estado, que es responsable hasta de un 45% de del Producto Interno Bruto y que lo gestiona. Y después están las ONGs, que también son muy importantes. Entonces, lo que yo quiero destacar es que los cuatro grandes sectores están todos comunicados entre sí. Por ejemplo, ha venido la pandemia y ha habido que cerrar gran parte de los servicios públicos. ¿Quién lo ha sustituido? En gran parte los hogares y las ONGs. Ha habido que cerrar muchísimas empresas. ¿Quién lo ha sustituido? Por ejemplo, si se ha... la gente tiene miedo de ir en autobús o en metro, entonces van en su propio coche. Han pasado de la empresa al hogar, en cierto modo. Si los centros de ancianos, por ejemplo, las residencias, se cerraron, igual que las escuelas de niños, ¿quién lo hace? Pero también se ha cerrado gran parte del ocio. Entonces, ahora es muy visible porque ha sucedido la pandemia, pero antes de la pandemia y después de la pandemia sigue habiendo muchísima conexión entre los cuatro grandes sectores de la economía. Y si las cosas se mueven, quiere decirse que nos hace falta algún elemento de traducción para medir, para integrarlo todo, ¿no? Y por eso es necesario, como el elemento más fácil, porque si lo decimos, por ejemplo, en esfuerzo, uy, qué difícil es medir el esfuerzo. Lo más fácil es intentar ponerle como unidad de medida o el tiempo o el dinero. Sobre el tiempo ya he dicho algo, sobre el dinero pues hace falta crear lo que se llama el salario sombra, que es otorgarle un valor al tiempo. Lo que sucede es que no es lo mismo el tiempo de alguien muy cualificado que pierde mucho dinero cuando cuida o el tiempo de alguien muy poco cualificado. O el tiempo de alguien que ya está jubilado y no tiene empleo. Entonces, ponerse de acuerdo sobre cuál es el valor del salario sombra también es una tarea pendiente a la que invito a todo el mundo a que contribuya a, por lo menos, contar experiencias que están trabajando. Porque yo, por ejemplo, he trabajado con abanicos que van desde menos del salario mínimo. Porque dicen, no, como no pagan impuestos, como no pagan seguridad social, hay que valorarlo por debajo del salario. Hasta otras estimaciones que dicen, no, porque al ser un trabajo autónomo se hace con más calidad que cuando es un trabajo por cuenta ajena y además se hace en domingos y en festivos y en horarios nocturnos, que casi cuando se trata del mercado de trabajo cuestan el doble. Y además, en fin, y luego está esa dificultad que no es lo mismo el coste de sustitución que el criterio de pérdida de lucro o coste de oportunidad. Pues, ahora mismo
un estudio puede estar muy bien hecho, pero tiene que definir con qué criterio ha llegado al salario sombra, porque puede ser muy variable según que predomine un criterio u otro. Y eso me lleva a preguntarte otra cosa que tiene una conexión directa con todo esto y que además ha sido y tiene sido una preocupación muy grande de tu parte en muchas cosas que has dicho, que has escrito, que es el problema de que nuestra población en los países, sobre todo en los países occidentales, no tanto en muchos otros países y regiones del mundo, que es al revés, pero en Occidente tenemos un problema que estamos quedando con una población cada vez con más edad, ¿no? Y tú has dicho hace poco tiempo que para ti el principal desafío político de los próximos años es precisamente el envejecimiento. Bueno, ¿cómo ves esta cuestión del envejecimiento a nivel de las políticas públicas? Además, yo me acuerdo de que has defendido hace un tiempo la idea en España, me parece que sería en España de donde estabas hablando, la existencia de un pacto social de los cuidados y esto conectado con el problema del envejecimiento. Que, bueno, ¿puedes explicar un poco más esa tu idea de esta conexión y de esta preocupación tan grande que tienes con el envejecimiento de los países occidentales? Bueno, lo primero que quiero decir es que una sociedad envejecida, yo no la llamo envejecida, sino que la llamo madura. Porque si decimos que una sociedad está envejecida, parece que ya estamos diciendo que es un problema, que es algo malo. No, es enorme conquista social. Porque, por una parte, no podemos crecer eternamente, ¿no? Sin límite, ¿no? Pues, tenemos agua, tierra, todo tiene un límite y no se puede crecer. O sea, la solución no es tener 7 niños cada mujer. Ahora, tal vez nos estamos yendo demasiado lejos y con 1,4 o 1,5 es un número demasiado, demasiado bajo. Pero lo primero es cambiar el chip, ¿no? Es decir, mira, qué bien que hemos conseguido que ya no somos una pirámide de población, sino que somos una torre. O sea, la persona que es invitada a la vida, pues no se la escupe, no se la echa de la vida hasta que ya es muy mayor. Y eso es una inmensa conquista. Y tendríamos, en cierto modo, en lugar de decir es un problema, no queremos envejecer, no. La solución está en decir, somos una sociedad con una demografía madura, vamos a adaptarnos a eso, que es una gran conquista, y a tratar por todos nuestros medios de anticiparnos y ya empezar a tomar medidas para que sea tan normal ser viejo, ¿no? Y se puede ser viejo con muy malas condiciones o se puede ser viejo hasta los 75 años, por lo menos. Ahora mismo la gente está muy bien de salud. Y si todo lo demás está más o menos bien, pues es una calidad de vida muy alta, ¿no? Yo es que recuerdo haber leído en otras épocas personas que dicen que eran muy mayores y a lo mejor tenían 35 años, claro. Si no podían cuidarse los dientes y ya estaban sin dientes y si necesitaban un audífono, no había un audífono. Y además, si no podían hacer un esfuerzo grande, no había pensiones, las casas no tenían calefacción. En fin, hay que aceptar que ser una sociedad madura demográficamente es una enorme conquista social y adaptarse a esa conquista, ¿no? Ahora bien, de momento, hemos sido más rápidos en el envejecer que en el prepararnos como sociedad para envejecer. Y ahí hay un desfase que hay que cubrirlo, porque efectivamente ya estamos empezando, hay zonas en España y en Portugal seguro que también, que por lo menos la cuarta parte de la población es mayor de 65 años y va a ser más, y eso va a crecer. Ya nacen menos niños que personas que mueren en muchas comarcas, ¿no? Y bueno, eso hay que pensarlo muy bien.
todas esas personas mayores que no van a volver al mercado de trabajo, ¿de qué van a vivir? En España, cada año aumenta la esperanza de vida 3 meses. En Portugal, me imagino que será parecido. Si habían hecho unos ahorros y los tienen puestos en el banco, con esos ahorros tienes que contar con que tienen que durarte un poco más, un poco más y un poco más, ¿no? Y todo el plan nacional de pensiones de jubilación pues tiene que estar constantemente atento a la edad de jubilación, porque puede llegar un momento en que tengamos demasiada poca gente produciendo y no puedan mantenerse las pensiones. Pero bueno, afecta, por ejemplo, un tema que a mí me interesa mucho, que bueno, estos días estoy dando conferencias en ese sentido, es en el tema urbanístico y en el tema de las viviendas. Que la población tenga como media, pues a lo mejor 45 o 48 años como media, y que tengamos un 25% de personas mayores de 65. Y empezamos a tener mucha gente mayor de 75, que es cuando ya empieza a notarse bastante en la salud. Pues eso significa que desde los letreros en las autovías tienen que ajustarse a la velocidad del tráfico para personas mayores, y los letreros tienen que ser más grandes. Yo ahora ya no veo casi nunca, desde la calle me cuesta trabajo ver los nombres de las calles. Esta mañana que iba en autobús por Madrid, intentaba ver los nombres con los letreros y me costaba mucho, ¿no? Bueno, sencillamente, a nosotros con la pandemia, la mayor parte de los muertos murieron en residencias, ¿no? Claro, eran personas que tenían muchas patologías. En España las residencias suele ir gente que ya está muy mal de salud. Pero lo que no podemos es decir, pues no va a haber más residencias. No, porque es que a partir de los 75 años hay mucha gente que no puede vivir sola. Es muy peligroso para ellos. Y tampoco tiene una familia que se la pueda llevar a vivir con ellos. Los hijos ya están viviendo en otro sitio, las casas son pequeñas, trabajan las dos personas adultas jóvenes de la familia. Entonces hay que pensar en nuevos tipos de vivienda, nuevos tipos de transporte, nuevos tipos de por ejemplo, ahora, ¿quién lleva a los enfermos en las zonas en que hay población dispersa? ¿Quién les lleva al médico? ¿Quién les lleva a las revisiones periódicas? Todo esto significa cosas nuevas, ¿no? Hay que montar sistemas nuevos para todo. Comprar de otra manera, vestir de otra manera, ir al médico de otra manera. En fin, es un cambio realmente que hasta ahora no había sucedido nunca. Pero yo creo que es magnífico que lleguemos a mayores. Pero eso quiere decir que tenemos no solo que revolucionar la ciencia económica, sino también nuestra forma de vivir en cuanto colectivos. Nuestra vida, mientras como colectivos, como ciudades, como sociedades, como países, tiene que cambiar profundamente. Cambiar profundamente empezando por la política a nivel central, local, pero también el funcionamiento de todos y todas nosotras, ¿no? Sí, y eso está muy relacionado con dos temas muy importantes. Uno es las relaciones familiares, el tipo de familia que, bueno, ya no se parece en nada. En Portugal la familia de hace 60 años y la de hoy es tan diferente, ¿no? Pero también en cosas muy profundas, que son filosóficas y que son morales, en relación con la libertad. ¿A qué se aplica la libertad, ¿no? Si la libertad, entendemos la libertad nada más en el sentido de poder votar cada 3 o 4 años, pues es una definición muy pobre de la libertad. Y con el nuevo tipo de enfermedades, que son enfermedades degenerativas, que duran mucho tiempo, que no tienen cura, pues ahí aparece una tecnología nueva que trae, bueno, es revolucionaria, pero trae muchos problemas también. Es lo que yo llamo la ciborgización del final de la vida. Entonces, al final de la vida, la mayor parte de nosotros vamos a estar en un hospital aislados, sedados, con muchas máquinas que nos permiten respirar, excretar, orinar, recibir aportes químicos a través de viales, de inyecciones que están ahí siempre, ¿no? El oxígeno constantemente. Y eso es todo un desafío, porque
las fronteras de la vida ahora son tan, tan distintas de lo que han sido durante miles y miles de años, ¿no? Ahora existen las zonas intermedias entre la no vida y la vida, y que antes no había, y eso aplica al comienzo de la vida y al final de la vida. Entonces, es que yo recuerdo cuando era pequeña y veía películas del salvaje oeste de Estados Unidos, ¿no? Y cada vez que un soldado era herido, le ponían algo de plata o un espejito aquí, y si se empañaba, es que todavía estaba vivo, pero en cuanto no se empañaba, bueno, eso ya hoy no tiene nada que ver. Los modos de detectar quién ha muerto son complejísimos y ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo si es ya un encefalograma plano o puede haber encefalograma plano pero hay vida. Entonces, bueno, estamos asistiendo a eso, a la revolución de las fronteras de la vida y de la muerte. Lo que yo te quería preguntar es, esta reformulación que de alguna forma, no solo de nuestra vida, pero de la forma como pensamos y como producimos conocimiento, esa revolución se puede conectar con algo que se puede llamar la ciencia hecha por y a la semejanza y teniendo como objeto a los hombres. O sea, una ciencia y una forma de ver el mundo y de producir conocimiento que muchas veces, en que muchas veces se valorizan los aspectos que son más presentes en el universo masculino y no tanto en lo llamado universo femenino. Y el cuidado y el uso del tiempo son claras pruebas, me parece, de ese cambio. Y además, yo te estoy haciendo esta pregunta porque ya te he oído decir que tú en un determinado momento de tu vida te has confrontado con el hecho de que la ciencia se formula en masculino, ¿no? ¿Te parece que he dicho algo que se puede aceptar o no? Bueno, es que antes que decirlo tú hoy, lo está diciendo la Unión Europea, que está dando leyes que son además de cumplimiento obligado para romper ese sesgo de la ciencia. Y no es que lo digamos tú o yo, es que lo está diciendo la legislación europea. En España en concreto se ha recogido en la Ley de la Ciencia. Tiene todo un apéndice importante y además en el preámbulo dice que la búsqueda del equilibrio y la evitación de los sesgos de género es prioritaria, ¿eh? Lo que pasa es que hay muchas maneras de intentar contrarrestar ese sesgo histórico. Puede ser poner temas que tienen que ver con lo que interesa a muchas mujeres e interesa a pocos hombres. Ese sería uno de los temas posibles. Pero otro tema, por ejemplo, puede ser una paridad, si es que sea posible, en los jurados y en los tribunales, para ver si, bueno, por ahí se puede conseguir algo, ¿no? Son muchísimas las maneras de intentar generar una ciencia más universal. Más universal. Probablemente dentro de 100 años... hayamos avanzado y vendrán otros grupos sociales que digan, es que a mí tampoco la ciencia suya me ha tratado bien, no ha respondido a lo que yo hubiera querido que me solucionara. Pero la primera vez que yo me tropecé con este problema fue a través del lenguaje. Fue cuando me encontré haciendo oposiciones a cátedra que mis colegas que estaban compitiendo conmigo no tenían una serie de dificultades que yo tenía para expresarse, porque en español los plurales y algunos impersonales son masculinos, de modo que ellos eran, por así decirlo, la norma, mientras que si yo me expresaba, yo no era la norma, si quería aparecer en femenino, y entonces tenía o que travestirme en masculino o desaparecer, en cierto modo, invisibilizarme en el lenguaje.
y muy en concreto un gran filósofo español, Ortega y Gasset. Gasset tiene un librito chiquitito sobre ideas y creencias en el que había, pues no sé, 40 o 50 veces la palabra hombre. Y cuando eso lo lee un hombre, pues pasa desapercibido. Pero cuando el lector es una mujer, se pregunta, ¿cada vez que habla del hombre está hablando del hombre como humanidad, que me incluye, o está hablando del hombre varón? Por ejemplo, cuando yo he empezado a escribir libros, era relativamente frecuente que al hacer un comentario sobre el libro decían, este libro es de una de las, vamos a suponer, mujeres escritoras que... Y decía, no. Cuando un hombre le dicen, es uno de los hombres escritores, quieren decir hombres y mujeres. Pero cuando es una mujer, no queda claro. Generalmente es como si estuvieras jugando un partido de fútbol y te dicen, no, tú estás en la liga de segunda categoría, ¿no? Si te dicen, y además la Academia de la Lengua en ese sentido yo creo que ha sido muy poco generosa y muy poco clarividente cuando ha estado diciendo que no a temas como el género, como una serie de palabras, y cuando dicen que por elegancia y economía del lenguaje, cuando se trata de una mujer, entonces no se dice, fíjate, es que suena muy extraño decir, yo soy una de los... Si ahora hablásemos, por ejemplo, de Teresa Álvarez o de Teresa Pinto, y diríamos, es que ella es una de los mejores intelectuales portugueses. Ah, queda raro, ¿verdad? Bueno, pues es que el lenguaje no nos facilita muchas cosas. Estamos acostumbradas a ser el segundo género en el lenguaje. Y eso ya sí es. Yo llevaba toda la vida siendo profesora, bueno, toda la vida no, pero tenía más de 40 años y había dado cientos de clases. Y nunca me había dado cuenta de que el lenguaje me estaba poniendo algún tipo de dificultad de expresión. Desde que me di cuenta de esa dificultad, ya tengo un frente nuevo abierto que tengo que pelear. A ver, ¿cómo consigo expresarme que ni desaparezca ni le suene mal al oyente? Bueno, es un desafío, sí, claro. Mira, muchísimas gracias porque ha sido un placer y además un privilegio de tener esta charla contigo y además casi que permitirnos, perdona, pero tengo que decirlo, tocar la sabiduría que no son todas las personas que nos permiten acceder a ella. Muchísimas gracias, María Ángeles. A vosotras.